Del pregón que este año corresponde al grupo municipal de danzas de Tudela que aquí me acompaña, felicitándoles porque este 2024 cumplen 60 años desde su fundación y agradeciéndoles que durante todo este tiempo hayan preservado nuestra tradición folclórica en diversas festividades, alegrando las calles con su danza, con su música y con su cultura. Edurne Jiménez Marín, en representación del grupo, será la encargada de dar la lectura al pregón. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenos días, tudelanos, tudelanas y forasteros que nos acompañáis en este día. ¿Quién no ha bailado alguna vez? En otros tiempos se bailaba el vals, más tarde el charleston, incluso el rock, y ahora nos toca hasta perrear. Pero por otro lado, tenemos nuestras danzas populares, las que surgieron hace siglos y que no entienden de modas y que todavía perduran. Esa es nuestra labor como grupo desde hace 60 años, que esas danzas que se bailaban en las calles, en las plazas, con amigos o con la familia, no se pierdan. Unas danzas que surgieron desde lo más profundo de cada pueblo y que se convirtieron en la mejor manera de representar las creencias, el folclore y nuestras costumbres. Una danza que en Tudela nació en el mismo lugar que hoy me encuentro, porque esta casa, la Casa del Reloj, fue su primera y privilegiada sala de ensayos hace 6 décadas. Todavía alguno recordará cómo se oía por sus ventanas el tintineo de los cascabeles al bailar. Hoy estamos aquí por otra danza, la de Judas, la del pelele que en breves momentos saldrá al balcón, explotará y quedará desnudo como castigo a su traición. Es nuestro volatín, el que algunos llaman pavada, pero que tiene un significado especial para nosotros los tudelanos. Tan especial como quizás la más entrañable tradición que cada año vive con el corazón encogido esta ciudad, la bajada del ángel, en la que mañana nuestra Nadia volará por esta plaza para anunciarle a María que su hijo ha resucitado. Para terminar, porque todos estamos esperando el sacrificio del volatín, queremos agradecer al Ayuntamiento habernos elegido para dar este pregón, porque es un honor y un privilegio al trabajo de todas las personas que han formado parte del Grupo de Danzas de Tudela a lo largo de sus 60 años de vida. Así que sin más, que coloquen el volatín, le prendan fuego y disfrutemos todos con esta tradición. Muchas gracias y feliz día del volatín a todos. Ya están montando.
¿eh? Lleva una túnica de langosta. Un poco oscuro se ve. ¡Mira! Ya está, ya. Ahora dar vueltas hasta que se caiga. Si eso es lo que quieren, que se caiga la ropa. Si con los golpes se va rompiendo. Y al final, si no se